Estamos aquí, todo listo para que lleve el inicio de esta temporada regional 2024 denominada José Luis Bencomo Fernández. Es un gusto, un placer saludarle de nuevo desde lo más alto de las tribunas del gran Estadio Madera para llevarles a todos ustedes el primer encuentro del torneo regional 2024. José Luis Bencomo Fernández, la décima zona haciéndole tributo a uno de los grandes de la crónica. Saludos al panda, ahí te están hablando. Que ya está ya en las cámaras. Y pues nos sentimos muy, muy contentos. Felipe y con tenis. De que ya estemos de nuevo con el béisbol. Ay, se ve medio extraño. Que ya estemos de nuevo con el béisbol regional. Ya se empiezan a calentar los motores. Y el día de hoy llevaremos el encuentro entre Mangos TV. Y los indios de madera. Las alineaciones para estos encuentros son las siguientes. El equipo local, el equipo de los Mangos TV, saltan al campo de la siguiente manera. David Fernández, jardinero derecho. Luis Quintana, receptor. Alfonso Álvarez, parador en corto. Luis Álvarez, primera base. Gabriel Márquez, jardinero central. Candelario Fernández será el lanzador. Francisco Ramos, segunda base. Salvador Monclova, tercera base. Adán Cota, jardinero izquierdo. Y el equipo visitante, el equipo de Indios de Madera. Saltan al campo de la siguiente manera. Jesús Delgado, el receptor. Alejandro Núñez, jardinero central. Raúl Lucero, segunda base. Miguel Romero, el de Nuevo Madera. Para dar en corto. Ángel Pompa, bateador designado. Jesús Leiva, jardinero derecho. Jesús León, tercera base. Julián Legarda, jardinero izquierdo. Alexis Anaya, primer, primera base. Y todo listo para que inicie. El encuentro aquí desde el Gran Estadio Madera, 6 de abril. Los Empire Rubén. ¿Sí ¿Es Rubén? A no, ver, no alcanzo a ver bien. Ahorita lo checo bien, a ver si es Rubén. Pero bueno, aquí se prepara todo para que inicie el partido y se cante el Play Ball. Se prepara Candelario Fernández. Se pone de acuerdo con su receptor. Ahí dice que no, finalmente acepta la seña, se balancea, viene con el ofrecimiento, sí señor, bonito, strike el primero, sin mentirle, nadita, valiente, Candelario Fernández, para este que es Jesús Delgado, el receptor. Jesús Delgado, el que está en la caja de bateo, ya se prepara nuevamente. Fernández levanta el pie, viene con el ofrecimiento, sale batazo rodado. ¿Quién lo busca? El parador en corto. Ataca bien la bola, va el tiro hacia la inicial. Bonita la jugada, buena la defensiva por parte de Mangos TV. Con una buena jugada del parador en corto, a Alfonso Álvarez. Y también la excelente definición ahí en la primera colchoneta de Luis Álvarez. Trabajando de bote pronto, bien hecho por parte del joven Luis Álvarez. Cayó el primero. Por la vía 63 cayó el primer out. Y es turno para el jardinero central, Alejandro Núñez. Y de esta manera es como cae el primer out de la temporada 2024. José Luis ben Fernández, ven como Fernández. El ofrecimiento, alto el ofrecimiento, la primera bola mala en la contabilidad de Alejandro Núñez. Saludos a toda la raza que se está conectando, ayúdenos compartiendo la transmisión, dándole like, mándenos sus mensajitos, con gusto los leemos. Se prepara Fernández, acepta la seña, se balancea, viene con el ofrecimiento, adentro y alto el ofrecimiento, la segunda bola mala, dos bolas sin strike. Pues ya ahora sí, oficialmente ha iniciado el béisbol en todo el estado. Ya varias zonas tienen ya mucho avance en lo que es el regional. Ya por ejemplo en Parral ya están en playoff y aquí le están marcando el primer strike dos bolas un strike en la contabilidad para Alejandro Núñez el jardinero central Cuauhtémoc también va bastante avanzado Chihuahua Juárez Casas ya llevan eh, mucho avance en sus torneos regionales y aquí pues bueno estamos iniciando también las condiciones climatológicas no lo permiten ahorita estamos con unas condiciones en el en el aire bastante bastante fuerte y a ver qué tanto afecta el encuentro. Dos bolas, dos extrae la contabilidad. Se prepara Candelario Fernández, acepta la seña. Se balancea, viene con el ofrecimiento, sí señor. Strike el tercero y se va ponchado. Ahí pifia momentáneamente el receptor, va al tiro al inicial. Con asistencia está cayendo el segundo ponche. Para Alejandro Núñez que la vio pasar, bonito lanzamiento en la esquinita de adentro para Bateador Derecho. Ponche sin tirarle con asistencia por la vía 23. Cayó el segundo out. Saludos para el tremendo Chuy Tellez a Que ahí andaba como umpire en la MLB Cup. Ah, también para Alonso Valenzuela, para el tremendo Nelson, para Raúl Tyson Cuevas, para Juan Martín como Madrid. Como ñoño le pegó la chilindrina. Y por supuesto, para Griselda Rascón hasta Temosa Chixiri. City. Turno para Raúl Lucero, el segundo base. Ya tiene un strike en su contabilidad. Se prepara Fernández. Viene con el ofrecimiento, swing descompuesto, lo engañó por completo, strike el segundo. Y pues vamos a estar viendo aquí. Este, en estos primeros encuentros, pues que empiecen a tomar ritmo los jugadores, ¿no? Tienen bastante tiempo sin jugar. Entonces vamos a, a estar viendo. Pues, esa. esa característica, ¿no? Que van a empezar a tomar ritmo. Ya sale el batazo elevado. ¿Quién lo busca? El segunda base. El parador corta el segunda base. Finalmente es el segunda base que levanta la. El Newman eh, y Captura, cayó el tercero, tres vinieron, tres se fueron, se va, media entrada y la pizarra de Flutter y Carnicería Ortiz nos dice, cero por cero, indios y mangos. Vámonos, estamos de regreso para la parte baja del primer episodio. Al ataque, el equipo Mangos TV por conducto de David Fernández, Luis Quintana y Alfonso Álvarez, los cuales tendrán que enfrentar la serpentina del derecho Marco Vidal. El que ya tuviera experiencia en la Liga Estatal de Béisbol con los Venados de Madera, haciendo su debut contra los Indios de Juárez, recetando varios congas. Aquí el primer ofrecimiento, strike el primero por la esquinita de adentro. Saludos al tremendo Jesús Rey Galvez a César Hernández a José Martín Rodríguez también a Espendio de Carnes Quintas Carolina, saludotes, el ofrecimiento, alto el ofrecimiento, le empareja la cuenta, una bola y un strike, una bola, un strike, si tienen ahí la manera de anotármelos. Pues son los mismos por tiempo. No, que para acordarme va a estar medio canijo. Okay. Ah, claro. La Casa del Ranchero Mogo Funeral La Paz Super González número 3 Mayoría González Abarrotes y Frutería y Carnicería Ortiz Forrajera del noroeste, Carnicería Camuñes Cabañas Don Chuy Y este es el último. Ah, el LID ¿de playeras y más. playeras y más. Los amables patrocinadores de estas transmisiones, muchísimas gracias. a todos ellos L y D Playeras y más. Saludos también a Rosa Marta Cañedo Martínez, la mamá del Principito, apoyando a Mango TV desde los Mochis en Alba. Saludos, señor. Mándenos al Principito que venga ya a reportar. David Fernández, el que estuviera teniendo participación allá en Ciudad Juárez, sale rodado por el lado de las Paradas Cortas, va al tiro la inicial y por la vía 63 está cayendo el primer out. Un batazo de botes muy altos. Atacó bien, Miguel Romero sacó el riflazo hasta la inicial y por la vía 63 cayó el primer out. Turno para el receptor, Luis Quintana. Luis Quintana presentado por una cortesía de Forrajera, la casa del ranchero. Forrajera, la casa del ranchero, de uno de nuestros amables patrocinadores. Se prepara Marco Vidal, levanta el pie, viene con el ofrecimiento. Ha abierto el ofrecimiento, la primera bola mala, dijo el señor Ampayer, no señor. Por aquí no es. Se prepara nuevamente Marco Vidal, levanta el pie. Viene con el ofrecimiento, sale batazo elevado en territorio de foul, imposible. Ahí está abandonando el parque de juego. Una bola, un estrella, en la contabilidad para el receptor, Luis Quintana. Cáigale aquí el estadio, hombre. Véngase a ver el béisbol un ratito, apoyar a, a sus equipos. Que empiece a tener vida este, este rollo. Se prepara Vidal. Viene con el ofrecimiento, curva con él. Bola a la segunda, se quedó alta. Dos bolas, una extraña en la contabilidad para el segundo en el orden al BAT. No se ha conectado imparable hasta el momento. Se prepara, viene con el ofrecimiento. Alto, nuevamente dice Rosa Marta Cañado, voy a preguntarle a ver si se quiere venir de Florida y con mucho gusto se los mando. <laughs> no, hombre, pues no creo que quiera venirse de aquellos lugares paradisiacos, ¿no? Y luego pues allá anda haciendo el esfuerzo por cumplir el sueño de todo deportista y lo está perdiendo. Allá va Felipe y con tenis y de gorrón hacia la primera colchoneta producto de cuatro lanzamientos malos y tenemos ya Corredor en la primera colchoneta. El primero que se envasa es producto de cuatro lanzamientos malos. Turno para Alfonso Álvarez, el parador en corto. Eh, Alfonso Álvarez también estuviera jugando allá con el equipo de Silito Lindo, allá en Ciudad Juárez. Al igual que David Fernández, estuvieron allá como compañeros. El ofrecimiento, sí, señores. Trae aquí el primero bonito lanzamiento por parte de Marco Vidal. Se lo vuelve a hacer un strike, hay un out, corredor en la primera colchoneta. Se prepara Marco Vidal. Viene con el ofrecimiento, sale rodado la pelota, se va a internar de imparable. No puede hacer nada por ella el segunda base. Allá va hasta la tercera colchoneta. Quieto. Dudó bastante en avanzar hasta la tercera base. Luis Quintana finalmente aprovechó ahí la lentitud con la que bajó el jardinero derecho y tenemos corredores en primera y en tercera, Impra imparable el primero de la serie para este que es Alfonso Álvarez y al ataque el equipo de Mangos TV turno para Luis Álvarez que es presentado por una cortesía de Mogo, todo lo que necesiten desechables, ahí lo encuentra con el, la buena familia Molinar Castillo el ofrecimiento, abierto el ofrecimiento la primera bola para el primera base, Luis Álvarez, Luisito Álvarez. Y esta tarde, ahora sí, ya vi que agarró aire. Voy a darle la bienvenida a mi compañero y amigo. Un gusto y un placer volver a coincidir contigo en estos campos, Juan Carlos Treviso. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues bueno, aquí estamos ya de regreso de las acciones del Rey de los Deportes en esta ocasión. Pues bueno, ya en lo que es el Campeonato Regional de Béisbol de la Décima Zona, denominado José Luis Bencomo Fernández, uno de los. Eh, Cronistas eh, deportivos aquí de la región, si no es que eh, no por menospreciar a los demás, pero pues es uno de los que iniciara, ¿no? Los más emblemáticos. De los más, emblemáticos eh, más de. Bueno, fueron 26 años eh, narrando para los venados de, de madera, para la radio local, en ese entonces el 1300 de amplitud modulada. Pues bueno, ya estamos aquí. Y pues bueno, gracias a todos nuestros patrocinadores que, que son los que hacen posible estas transmisiones. Mi Jorge, déjate caer. Ahí está, pues en la caja de bateo sigue Luis Álvarez con corredor en segunda y en tercera. Robo de base para Alfonso Álvarez. Y la contabilidad de dos bolas, un strike. Dos bolas, un strike. La contabilidad para Alfonso Álvarez atacando el equipo de Mangos TV. Qué bonito se escucha eso, ¿eh? qué bonito se escucha, qué bárbaros. El ofrecimiento sale rodado, lo busca el parador en corto, no puede quedarse con ella. Allá viene timbrando la primera carrera para el equipo Mangos TV. Infield hit, estaba en el hueco de tercer y parador en corto, difícil para el parador en corto Miguel Romero hacía el intento de quedarse con ella, no puede lograrlo. Y tenemos corredores nuevamente en las esquinas. Y este año venimos con todo, mi Jorge. Ya pues ustedes vienen ahí con equipito en el regional, ahí apoyándolos. Y venimos por todas las canicas. Vamos a ser campeones del regional, este campeones en la transmisión. El mérito deportivo se tiene que quedar aquí otra vez. Y ahí vamos para Temosas Y saludos a la raza de Temosas Y ahí nos andan anunciando. Ahora ¿no? sí, ya no nos anunciaron. Ahora ¿Eh? sí, eh, que es lo que te digo, pero no nos anunciaron como la crónica oficial. Sale el batacito ahí, lento. El propio pitcher baja. Va el tiro hacia la inicial. Lo están poniendo fuera. Y viene la segunda carrera. Bien, Alfonso Álvarez. De cabeza, agresivo. Ahí Eduardo El Nino Quito Márquez. Lo mandó a la registradora. 2 por 0 la pizarra de frutería y carnicería Ortiz. El que está bateando Gabriel Márquez. Se va por la vía 13, el segundo out. Avanza hasta la segunda colchoneta. Luis Álvarez. Y es turno para el lanzador Candelario Fernández, que es presentado por una cortesía de Funerales de La Paz. Oye, ya no supe si quiere era lento el batazo o el que bajó por él. Los dos. <laughs> se prepara Marco Vidal vigila el corredor, viene con el ofrecimiento eh, strike el segundo por, la por el primero, perdón, por la esquinita de afuera para bateador derecho, Candelario Fernández, el que está encargado el que tiene la responsabilidad de llevar a Mangos TV a la victoria se prepara a Vidal, allá va la revirada hacia la, la segunda colchoneta, sí señor lo están poniendo fuera lo agarraron dormido se quedó dormido abriendo demasiado buena la virada por parte de Marco Vidal, cayó el tercero nosotros vamos a una pausa y regresamos. Parte alta de la segunda entrada. Viene el ataque el equipo de los indios. Miguel Romero, el que está en la caja de bateo para enfrentar a Candelario Quintana, quien ya hace su lanzamiento hacia el plato. Dice el Empire, señor, se quedó un poquito alto. Es la primera pelota mal en la contabilidad de Miguel Romero. Vendrá después Ángel Pompa y Jesús Leiva. Listo está el pitcher. Se balancea el lanzamiento que viene en camino abierto. Dos bolas sin strike la contabilidad. Bien, saludos a todos ustedes que están en, en sintonía, ya disfrutando del campeonato regional de béisbol de la décima zona. José Martín y Rodríguez Zamarrón dice salud, ya echando chevecilla. El lanzamiento strike, la cuenta de dos bolas y un strike. Jesús Rey Galvez, saludos, Jorge y Mango, aquí viendo el juego en mi casa. Chuyín Silveira, saludos para ustedes. Muy buena narración. El jugador sorpresa será Samuel Zazueta, no sé. Bueno, sí sé, pero no puedo decir lanzamiento a Vanicas, trae que el segundo se pareja la cuenta saludos también a Gerardo Domínguez eh, Calzadillas a Slatan, Miguel Ibrahimovich. <laughs> Ibrahimovic me lo inventé lanzamiento que viene en camino abierto tres bolas con dos estoy la cuenta César Muñoz Kenneth Castillo quienes ya se conectan a esta transmisión les mandamos el saludo desde Ahora la airosa Esmeralda de la Sierra, soplando fuerte el viento por acá en Madera, Chihuahua. Lanzamiento que viene hacia el plato, sin tirarle, se va a ir ponchado, sáquese de aquí. Así que cayó el primero, HN Fotografía CUU. -U. Francisco Javier, ven como Madrid, dice saludos a la transmisión oficial de las águilas de Chic, mis águilas de toda la vida, mi equipo raza. Ya estamos también ahí en Chic. Ahí vamos a estar eh, pendientes. Y invitar a la raza de Temosachic a que apoyen a su equipo para esta temporada. Y el saludo ahí para, para todos los que hacen posible el béisbol allá en aquella región. Lanzamiento Strike se lo marcan aquí a Ángel Pompa. Ahí mandar el agradecimiento Ahí a los hermanos. ¿Ven Sobre todo a Juan Martín. Y también aquí al Chispas Francisco Javier, que se anuncia que nada más le queda una chispa para este año. El batazo, la pelota que se va. <laughs> Imparable, perdón. Allá la recoge el jardinero derecho. Se está ahogando aquí Minimango. ¿La falta de condición también? No, no, la falta de cerveza. Eso sí. Oye, saludotes estemos. también para. Jesús Regalos, saludos, Jorge y Mango aquí viendo el juego en mi casa, Gustote, Chuyín, Silveira, saludos para ustedes, muy buena narración. El jugador sorpresa será Samuel Sazueta, pues quién sabe, lo anunciarán. La neta, miren, yo sí sé, pero no puedo decir, no. no pues yo también ya sé, pero pues en la semana lo anuncian oficialmente. Ustedes, ustedes pónganle ahí, cotorren, ahí con, ahí les, les pusieron que adivina adivinador, pues usted adivine y ya eh, cuando nos digan quién es, pues bueno, ya podremos decir si sí era o no era, que pues obviamente estaría genial, ¿no? Que... Que sí, viniera el ver. zurdo, sí Servando sí, Trejo, saludotes a todos los vaqueros de Bavícora, que ya bueno, empezamos la Liga de la Amistad en Farías. Lanzamiento del Machucón de Faust, sí, y también ya la Liga de la Amistad está por, por empezar Te decía el saludo ahí para los hermanos Bencomo, ahí en Temozachic por, por ese esfuerzo que hacen de, de tener el equipo de las Águilas y pues bueno, también ahí el agradecimiento por tomarnos en cuenta, el año pasado pues fue una muy bonita experiencia la que tuvimos por allá en la Liga Municipal de Guerrero eh, especialmente pues en el equipo eh, de las águilas de Temoces y que con toda la afición y pues bueno este año ya estamos listos Raza para andar también por allá en aquellos barrios a ver cómo le vamos a hacer <laughs> eh, pues vamos a tener bastante jalecito pero pues ahí vamos a andar a ver cómo nos dividimos en unos seis nos vamos a dividir oye dice Tomás García ¿es Candelario Fernández el que está pichando? Sí, efectivamente, sí. es Candelario, dice Javier Leiva que es Juliurías, probablemente sea Juliurías, no tiene equipo en las grandes ligas y muy probable le invierta Aquí la décima zona en Julio Díaz. Ya veremos, ya veremos. Edwin Sepúlveda, un saludote para el profe Chumel que está pegado al asador haciendo unas chuletas GPI. Ay, sí, el profe Chumel, y luego que, que tiene un sazón peculiar, el profe Chumel, para las chuletas, y luego las acompaña siempre con una sin gas. No, Ay, yo, yo le mando el saludo. Lanzamiento lo golpeó, no, se alcanzó a quitar. Me tuvo miedo el profe Chumel el otro día en el soft. Ah, oye, sí, 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 en cuanto iba a entrar el minimango a batear, pidió su cambio. Pidió cambios. ¿Qué onda, profe? Y vino a enfrentarlo Jesús Banda. Sí, fly al 7. Jesús Banda. Bueno, pero pues para hacer el primer turno después de 200 años sin jugar. <laughs> el batazo elevado, allá lo busca el jardinero derecho. ¡Para adelante! Se tira, se queda con la pelota. El tiro a la primera, cuidado ahí. Estaba descuidado el primero. Aquí, aquí va a ser. Les está jugando el aire en contra, ¿eh? Sí, no, no. Está demasiado fuerte el aire. Y, y pues ahí parece que lleva más la pelota y no. Y que, 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 que. De repente cayó más adelante de lo esperado. Yair Moreno, César Quintana, Catalina Romero. Saludos. Eh, dice Kenneth Castillo, Servando Trejo. Torres, saludos, mi estimado puro vaquero. Servando Trejo, de por allá de. Según yo. ¿Cómo se llama? Antes de llegar a Peñablanca, de Avícora, ¿no? De San José Oye, creo yo, se me hace. No estoy seguro. Yo, según sí. Alzamiento aquí para el que está en la caja de bateo, que se trata de José León. Saludotes también para el tremendo Chipi, el capitán Tadeo Espinosa. Saludos, mis gallos, saludotes Ya repórtate, ya repórtate. Ya le avisé ayer que ya estoy listo, capitán. Ya estoy listo. Y cuidado, porque el mini está diciendo: si no batean, aquí estoy yo. Sí, sí. Ya oyeron si las pilas, ¿eh? Ya mandé la primera foto. Ya vieron ustedes el flycito. de siete? lo que dice el profe Chumel. Sabía de tu poder y decidí dejarle la responsabilidad a Chibanda. Sí, si ¿Y sí. ¿Y le resultó? Salió el out. No, lo que pasa es que no quería sentirse como humillado el profe Chumel. Con una trayectoria de piche. Digo, que viniera si le pegaras hit, se iba a querer retirar el profe. El novato más malo del mundo. <laughs> Oye, te miras entero, mi manguito, dice el chipi, eh. Estoy puesto, capitán. Ya, ya, este... Vamos a seguir entrenando. Santiago Pacheco. También saludos. Buena narración mis mangos. Saludotes. Allá va el robo, eh. Allá va el tiro hacia la segunda, lo van a esperar. Y está cayendo el tercero, se va una entrada y media. A la pizarra de Forra Gera del Noroeste nos dice Mangos TV: tiene dos, los indios tienen cero. Estamos de regreso a la parte baja de la segunda en la caja de bateo Candelario Fernández. Ahí hay un tiempo pedido. No había Payer. No había Payer, fue al baño. Solamente esto pasa en el regional de madera. Esta y muchas cosas más ven al regional esta navidad, no se crea. El lanzamiento el batazo elevado allá por la tercera lo busca el tercera base se levanta el guante captura. Con Fly al 5 está cayendo el primer out. Hasta el momento dominando en esta parte baja de la segunda entrada. Marco el monstruo come galletas Vidal. Ah, ya le cambiaste el apodo. Ahorita te digo por qué. Mira que me está comiendo galletas hoy yo. En la caja de bateo Francisco Ramos presentado por una cortesía de Super González número 3. Sabiendo que le marcan el primero. Te decía ahorita que anunció ya... El señor Bencomo, Francisco el Chispa Bencomo, que le queda solamente una chispa. Ah, sí, ya, la, la anuncian ahí como la última. Sí, la, le decían el último. Pero yo entendí que era la última chispa que faltaba para encender el vuelo del águila. Ah, yo lo entendí diferente, o sea, que ya no había chispa, que ya no más quedaba el vuelito para este año. <laughs> Pues ya lo veremos en, la, en, la, en el torneo. Y Miri y Marisol ahí. La atacaron luego, luego. No, que eh. no, pues sí, es cierto. Ah, saludos ahí a nuestros buenos amigos en Temosachi. Que aguantan de, de todo, memes y chistes. <laughs> Hasta tu Strike. ahí saludos también para Arnaldo Bencomo. Aquí está en la transmisión. Que, qué buenas fotos se tomó allá en Los Ángeles, California. Ahí con todas las estrellas a, atrás de él. Sí, sí, sí. Pura estrella, pues estaba Juan Martín. La Chispa, barriquita. La barriquita. El económico. Hay ¿El que ¿Cómo, cómo? No te entendí. Mejor imagen? Allá en Temotos, verdad. Cierto, ahí nos ponemos de acuerdo ahí. Que se va ponchado para que caiga el segundo. Viene a la caja de bateo el Chapo Salvador Moncloa. Sí, para que se pueda ver bien la, la toma de, del Jardín Central. Hay un toma corrientito, una, una plataformita allá en el Jardín Central. Vayan la preparando. Cabildeando ahí, mis tremendos. Para que sea una transmisión más profesional. Venimos con Toño este año. Lanzamiento. Strike aquí para el Chapo Monclova por la esquina de afuera para bateador derecho. Así que es el primer strike. Oye, se le calentó la derecha a Marco Vidale. Ha estado por la zona de strike en, en la mayoría de sus lanzamientos. Y también quiere levantar la mano. Quiere otra oportunidad con los venados de madera. Así es, el monstruo come galletas. Lanzamiento bajito de lanzamiento. La primera pelota mala en la cuenta. Y saludos también para el tremendo corcho Estrada, Alejandro Estrada, que anda robando allá por Anáhuac. Saludos a Manuel Calzadillas, que se reporta. Andaba perdido, no lo habíamos visto. Lanzamiento machucón de la Pelota hacia atrás. Rocío Anaya, María Angulo, Marta Rangel, el patrón que nos está vigilando. ¿Ya nos está checando el patrón? Sí. Hostigamiento laboral se llama. Mireli Gallardo, también ya se. ¿Ya compraste el cargador? Lanzamiento del batazo a la pelota que busca irse de imparable. Y aunque el clavado fue bueno del parador en corto, no pudo retener la pelota, se le escapa la pelota al jardinero central. Y eso le permite aquí al Chapo Monclova irse hasta la segunda y viene a la caja de bateo el refuerzo de lujo Adán Cota. Alejandro Estrada, el Corcho, saludos señores, un fuerte abrazo. Saludos mi Corcho. Este año te ha ido muy bien, has robado demasiado. A ver si ahora sí se paga la deuda. Es lo veo difícil, yo lo veo difícil, sí, yo también. Lanzamiento Striker primero aquí para Adán Cota. Adán Cota que también anda en el soft, ahí, compañero, en el soft. Se sube a la Motocross. No, le hace de todo, ¿eh? Y es bueno en la Motocross. ¡El batazo, la pelota que busca la raya! No se abrió demasiado de forma. Y es bueno bateando también. Y y le, le pega, pega con la fuerza, pelota, eh. ¿eh? Le pega bien a la pelota. Sí, el tremendo Adán. y hemos visto que ha ganado algunos cereales en su categoría y en el motocross. Un deporte muy divertido, fíjate. Eh, peligroso, pero divertido. Me ha tocado estar dos veces aquí. En el serial cuando se hace aquí. Y sí, está muy padre. Mucha adrenalina la que sí, se vive sí, sí. en ese tipo de, de deportes, ¿no? Lanzamiento. ¡Qué bonito el lanzamiento! Sin tirarle strike el tercero. ¡Va! Ya está tira bonito el come galletas. ¡Dos completas! Dos por cero. Gana Mangos TV. Regresamos. Vámonos a la parte alta del tercer episodio en la caja de bateo José León que tendrá que enfrentar los lanzamientos de Candelario Fernández. Dos por ceros, Mangos TV le está ganando a los Indios de Madera, se prepara Fernández, viene con el ofrecimiento adentro con velocidad, la primera bola mala para este que es José León, el que tercera base del equipo Indios de Madera, los dirigidos por Lorenzo Pacheco. Se prepara, Fernández viene con el ofrecimiento. Bonito el ofrecimiento, le empareja la cuenta. Una bola y un strike. Una bola, un strike, la contabilidad. Para el tercera base, José León, que es presentado por una cortesía de Abarrotes Ortiz. Frutería y Carnicería Ortiz presenta a José León. Aquí recibe el segundo lanzamiento malo. Dos bolas, un strike, la contabilidad. Saludos para David Fernández, para el Charolito Castro, para Alejandro Estrada que dice: No es robadera, señor, solo es mi trabajo, jaja. Ja. Ah, manera de robar, amigos. Tres bolas, una estrella la contabilidad. Para José León, metiéndose en problemas aquí. El de Casa Colorada City. Se prepara, acepta la seña, se balancea. Viene con el ofrecimiento. Swing grande. No encuentra más strike el segundo. La cuenta se va al máximo. Cuenta de puños cerrados. Tres bolas y dos strike. Saludos también para el tremendo Axel Márquez. Que ya debe estarse preparando para jugar con los potros. Allá en Colorado. Jesús Sepúlveda. Saludos para David, el guacho Fernández. Que anda jugando allá con los indios de Namiquipa, Haciendo buen papel el ofrecimiento. Batazo de faula hacia atrás. El tremendo guacho. Allá luciendo los colores de los indios de Namiquipa tres bolas, dos extrae la contabilidad allá vemos al tremendo Chelión Morales mandando señas de humo y al chapito delgado acá por el lado de la primera, los coaches del equipo indios, el ofrecimiento, batazo de foul nuevamente hacia atrás lo retó con la velocidad Candelario Fernández, alcanzó a sacarle un machucón de foul y también saludotes para David Fernández que es eh, parte del equipo de softball Char Chargus. Chargus ahí con el profe Chumel. Tremendo. David Fernández, el ofrecimiento. Sí, señor. No. No le gustó el señor Empire, al señor Ampire. Le daba Felipe y con tenis y de gorrón hacia la primera colchoneta. Producto de cuatro lanzamientos malos. Parecía que mordía la esquinita de adentro. Dijo el señor Ampayer No, señor. Se quedó bajita ahí adentro. Así que camínele a la primera colchoneta. Turno para Julián Legarda, el jardinero izquierdo, presentado por una cortesía de carnicería Camúñez, Allá en de la familia del buen Abdí, la barriquita Camúñez. El ofrecimiento, alto el ofrecimiento, la primera bola mala. Hacía la finta de que avanzaba en busca de la segunda colchoneta. Alistaba el rifle ahí con Toño, Pedro y Juan, Luis Quintana. Pero no señor, no se fueron. Lo cuida, allá va la virada... Lo están poniendo fuera, lo agarraron ahí en el aire. Y en la revirada están poniendo fuera por la vía 13 a José León. Cayó el primer out. Por la vía 13 estaba abriendo bastante, les agarraron la seña. Iban a buscar el robo de base. Y dijo Candelario: No señor, yo picho más cómodo sin corredores. Hay un out en la pizarra. Julián Legarda en la caja de bateo. Una bola sin strike se prepara ya de frente totalmente. El lanzador se balancea. Viene con el ofrecimiento, alto nuevamente la segunda bola mala, batallando con el control momentáneamente. El oriundo de casa, Colorado City. Entre él y David son dueños de Toño, Pedro y Juan. ¿eh? Se prepara nuevamente. Viene con el ofrecimiento, batazo de Faul ahí. Metió el bat para defenderse del golpe. ¿eh? un lanzamiento bastante encimado. Bastante, bastante encimado que... Dijo, no señor, yo me lo quito con el bato o con lo que sea, pero no me pega. Dice Axel Márquez, aquí alistándonos, mi Jorge, ya, ya te estás tardando, ya vi los uniformes. Mándanos unos batazos de faula hacia atrás. Están muy bonitos, ¿sí? ¿eh? Los uniformes de los potros. Le invirtieron allá en, en la Liga de Colorado. También saludos para el tremendo Alonso Valenzuela. El tremendo Alonso Valenzuela ahí con el programa y tú que las traes está haciendo pues buen trabajo allá él y el Tyson de todo se habla en ese podcast Dos bolas, dos strikes. Se prepara Candelario. Viene con el ofrecimiento. Abierto, no señor. Le gustó al señor Ampire. Ponche sin tirarle para Julián legardo y está cayendo el segundo mate. Turno para Alexis Anaya, que es presentado por una corte. Siete cabañas, a don chuy Hay dos outs en la pizarra. Valiente Candelario Fernández con un slider en la esquinita de afuera para bateador derecho. Le gustó al señor Ampire y cayó el segundo out. Se prepara nuevamente Fernández, levanta el pie. Viene con el ofrecimiento, sin sí, grande no encuentra más que la brisa strike el primero. Saludotes a toda la afición de Venados de Madera. Ayúdenos compartiendo la transmisión, dándole un like. Mándenos sus saluditos. Aquí con gusto se los pasamos. Se prepara David Fernández. Viene con el ofrecimiento, sí señor, bonito el ofrecimiento por el mero centro del pentágono. Strike el segundo, ya lo tiene en la contabilidad. cero bolas y os strike. A no y listo para ser fusilado. Se prepara nuevamente Fernández, acepta la seña, se balancea, viene con el ofrecimiento, alto el ofrecimiento. Strike el tercero, le gustó al señor Empire y sin tirarle se va ponchado Alexis Anaya para que de esta manera esté cayendo el tercer out. Se van dos entradas y media, la pizarra de Forrajera del Noroeste nos dice: dos tienen Mangos TV, cero tiene Indios. Vámonos a la conclusión del tercer capítulo, al de ataque del equipo Mangos TV por conducto de primero, segundo y tercero en el orden al BAT para enfrentar a nuevamente los lanzamientos de este que es a Marco Vidal. Dice María Angulo Sánchez, hola profe, saludos, saludotes. Emanuel Jurado, un saludo mi Jorge, saludotes, cómo no. Allá, al tremendo Emanuel Jurado que estaba haciendo muy buen papel en el Nacional allá en Tijuana. Jesús Manuel Sepúlveda, el profesor saludos para los cronistas de Mandilones TV, como siempre muy buena transmisión, saludotes y pues bienvenido al club. Sale el rodado por las paradas cortas, batalla para quedarse con él, parada en corto, va a haber error en la jugada. Y allá va David Fernández, alegre y sin preocupaciones, a anclarse en la primera colchoneta, error del 6. Batalló Miguel Romero para quedarse con ese rodado, iba Franco, de botes muy francos, al momento de querer desprenderse de la bola para soltar hacia la inicial, no pudo quedarse con ella. Turno para Luis Quintana, el receptor presentado por una cortesía de D, Playeras y más. Uno de nuestros nuevos eh, patrocinadores. Agradecemos y como siempre diciéndole, si quieren anunciarse con nosotros, en cortito, allá va el robo de base, David Fernández, como todo un caballo loco desbocado. Robo de base para él. Y tenemos... Una bola sin strike y corredor en la segunda colchoneta. Robo de bases para David Fernández. Luis Carlos Quintana, el que está en la caja de bateo del receptor. Se prepara a Marco Vidal. Levanta el pie. Viene con el ofrecimiento. Sale batazo de Fau. amenazaba a David Fernández con irse hasta la tercera colchoneta. Vienen calientitos allá de la liga de Juárez, donde pudieron quedarse con el segundo lugar. Mucho nivel en esas... Eh, en esas ligas allá en Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, se ve bastante, bastante nivel. Una bola, un extra y la contabilidad. Se prepara Marco Vidal, vigila el corredor de la segunda. Allá va la virada, bien, vuelve rápidamente David Fernández. No quiere tener pegadito ahí a la segunda colchoneta. Sabe que corre, que corre como loco, como ladrón de supermercado. El caballo loco Fernández, David Fernández, allá lo vigila Miguel Romero. También el segunda base. Viene el ofrecimiento de Piconazo. Trabaja bien el receptor. Bueno, el bloqueo por parte de Jesús Delgado. Saludotes al tremendo Félix Moroyoki, a Fernando Vargas. Saludotes, gracias por estar con nosotros. Ayúdenos compartiendo la transmisión para que llegue a más personas el torneo regional del 2024 denominado José Luis Bencomo Fernández. Un icónico en la crónica deportiva aquí en Madera. Pues cuánto no crecimos con escuchándolo, porque ahora sí que no viéndolo, pero sí escuchándolo, escuchando los partidos de los venados de Madera. No, pues ustedes sí, ustedes aquí vivieron con él, prácticamente. Se prepara nuevamente Marco Vidal. Viene con el ofrecimiento, bajito el ofrecimiento, lo siguió completo, con toda la mirada se fue Luis Carlos Quintana, dos bol tres bolas y dos extrae, cuenta al máximo, tres bolas, dos extrae, la contabilidad para el segundo en el orden normal. Luis Carlos Quintana que tiene base por bola en su turno anterior. Y carrera anotada. La primera carrera, el encuentro, la nota, en los spies de Luis Carlos Quintana. Se prepara, viene con el ofrecimiento, abierto el ofrecimiento. Allá va Felipe con tenis y de gorrom hacia la primera colchoneta, producto de cuatro lanzamientos malos. Y tenemos corredores en primera y en segunda atacando el equipo de Mangos TV, armando el ataque. Oye, ¿sí ¿se escucha chido el equipo de Mangos TV? Se escucha chido, ¿eh? Los comandados por Guadalupe, Carrasco y Mariano Rodríguez, La Guayabita. También, eh, por supuesto, por el Niniquite. El hombre que toca mejor la bola que cualquiera. ¿eh? Si ahorita se necesita un toque de bola, metan al Nino. Se prepara Vidal. Viene con el ofrecimiento. Bajito, no le gustó al señor Ampire. Parecía que estaba bueno, ¿eh? que alcanzaba ahí a entrar en zona buena. El que está en la caja bateó Alfonso Álvarez. Que ya tiene imparable en su turno anterior. El ofrecimiento. Eh, va el imparable hacia el jardín derecho. Nuevamente. Y ahora viene una carrera más para el equipo de Mangos TV. Allá va Luis Carlos Quintana hasta la tercera colchoneta, lo que va a aprovechar a Alfonso Álvarez para irse hasta la segunda. Hit productor para Ponchito Álvarez. Y la pizarra de Forrajera del Noroeste nos dice: tres por cero, Mangos TV le está ganando al equipo de los indios de madera. Y tenemos nuevamente corredores en segunda y en tercera atacando. Sigue el ataque del equipo Mangos TV. Juan Sánchez, saludos. Los vemos en Ejido Largo. Saludotes, muchísimas gracias. Allá también ya empezó eh, el, el regional, perdón. Allá la Liga, la zona norte. Ya desde el fin de semana pasada tuvo los primeros encuentros en Ejido El Largo. Ahí en la semana estaremos ya pasándole el stand de las dos, este. De las dos zonas, a ver cómo van los juegos. Pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este torneo. El ofrecimiento para Luisito Álvarez, que es presentado por una cortesía de forrajera la casa del ranchero. Saludos también para David Pérez Trujillo, saludotes a toda la raza, muchísimas gracias por estar en sintonía de la crónica más barata y lamentable de todo el estado, Mangos TV. Se prepara Vidal. Viene con el ofrecimiento, batazo de faola se trae nuevamente. Cero bolas y dos extrae la contabilidad para Luis Álvarez, que tiene imparable en su turno anterior. Infield hit en su turno anterior. Un rodado entre tercera y parador en corto, que no puede quedarse con ella, el parador en corto. Y fue retirado por la vía 14 en una revirada de Marco Vidal. El ofrecimiento abierto como verdadero portero de fútbol, Jesús Delgado. Una bola y dos strikes, la contabilidad para el primera base, Luis Álvarez. Dos y dos, dice. Dos bolas y dos strikes. Se prepara Vidal. Viene con el ofrecimiento. Strike el tercero. Ponche sin tirarle para Luis Álvarez por la esquinita de afuera. Duró mucho para cantarlo el Empire, ¿eh? Mucho para hacer la señala, señalamiento del ponche. Ahí disculpará usted entonces si duramos para decirle qué fue lo que sentenció. Cayó el primero entonces y es turno para Gabriel Márquez, el jardinero central que es presentado por una cortesía de mogo. Extenso surtido indesechables y todo lo que busque para su día de campo, ahí lo encuentra. Gabriel Márquez que se fue retirado por la vía de la vergüenza, por la vía 13, con un rodado hacia el al pitcher. El ofrecimiento, strike, el primero, bonito lanzamiento. Le empareja la cuenta. Una bola y un strike. Una bola, un strike en la contabilidad para Gabriel Márquez. Se prepara Vidal. Viene con el ofrecimiento. Sale rodado fuerte por el lado de la segunda. No puede quedarse con ella. Va a venir una carrera. Allá viene Alfonso Álvarez cruzando hasta la registradora con la número 5. Cinco. cinco carreras por cero. Y. Responde Gabriel Márquez con imparable hacia el jardín derecho. Una línea bastante fuerte que no puede controlar el segundo base. Lo que trae dos carreritas más para la causa de Mangos TV. Y le están cayendo encima a la serpentina de Marco Vidal. Ahora es turno para el lanzador, para Candelario Fernández. Corredor en la primera colchoneta. Abre bastante. Va a buscar el robo de base. Allá va. Al robo de base va el tiro, el corredor, el tiro, al corredor. Quieto, con las manos por delante, barrido. Gabriel Márquez, el robo de base para él. Y estaba anunciadísimo ese robo, ¿eh? Anunciadísimo. Y aquí van a robar hasta el, la conciencia estos amigos. Corren bastante bien el equipo de Mangos TV. Emanuel Jurado, mañana, ¿quién juega aquí en el estadio? La primera que nada sale rodado, lo busca el paro en corto, va el tiro hacia la inicial. Bueno, el trabajo por parte del primera base ahí, porque el tiro fue de piconazo, levantó bien Jesús Leima, que estaba en el jardín, ahora está en la primera base y cayó el segundo por la vía 63. Neto Hernández es el que está ya en las paradas cortas. ¿eh? Avanza hasta la tercera colchoneta, Gabriel Márquez, hay dos autos en la pizarra, ya empezó el equipo de indios a hacer modificaciones. Llegaron tarde los muchachos. Sí. Pues es que todavía es hora de trabajo para algunos. Eh, mañana aquí juega Mangos TV en la mañana en contra de Bañina Tataboy y en la tarde Bañina Tataboy en contra de los Indios. Ese es el rol de juegos para mañana. En el regional de madera tenemos seis equipos, seis equipos en total, tres en el largo y tres aquí. La fórmula para. Los playoffs, pues, es los dos primeros lugares de cada grupo. Sale rodado por el lado de la tercera. Trabaja bien José León, va al tiro picado. Buena la reacción por parte del primero base, que estuvo con paciencia ahí por la vía 53. Cayó el tercero con problemas, pero finalmente salieron los indios de madera y cayó el tercero. Y les decía, la dinámica en los dos primeros lugares de cada zona se enfrentarán de manera cruzada con el, los dos primeros lugares de Giro Largo, por ejemplo. Sí, entonces ahí van a ser las semifinales para de ahí sacar los finalistas. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso para la... aquí, Cuarta. Parte alta de la cuarta entrada. ahora el cotorreo. Y hablando de cotorreo, saludos para nuestro fan número uno ahí en el YouTube. La caja del chocotorro que dice un... ¿Cómo? Un sabamango. Un sabamango, viendo mangos TV. Saludos, saludos a la caja del chocotorro. Así que ya saben hashtag sabamango y domimango. Así es. Una bola con un extra en la cuenta para el que está en la caja de bateo que se llama Jesús Delgado. Lanzamiento que viene hacia el plato abierto. Así que la pelota... Estamos transformando personas el día de hoy. En monstruos me estás transformando. No, no, no. Bien que te gustó porque no te la has quitado. No puedo, no alcanzo. Ese era el plan. <laughs> Lanzamiento, bajita la pelota. Pero yo no tengo broncas el día que te toque ponerte a ti, tú sí vas a tener broncas. Pues qué le pasa, pero <laughs> eres un sinvergüenza de lo peor. Soy un cínico de lo peor, lo sé, lo admito, lo acepto. O sea, ya te la has puesto, por eso no te va a doler. No tengo problema. Pero ya veremos algo para que si sí te duela, ya sé cuál. De lo que quieras. Ya sé cuál. Lo cínico permite que sea de todo. Te mando saludos, Chupavo dice que esa sí es transformación. Sí, esa sí es transformación, sí. De, estoy transformado en una persona decente, en un verdadero monstruo. El batazo de faula, la pelota que la busca en primera base, imposible, la pelota está fuera de su alcance. Oye, se movió demasiado la pelota, terminó acá atrás del catcher, ¿eh? Sí, se vino así como que para atrás. Como en el aire, está bastante fuerte el aire, y eso que ya se calmó, ¿eh? Hay, hay como ráfagas de fuertes. Oye, en Cuautemoc, la semana pasada, en el regional de Cuautemoc, no se alcanzaba a ver absolutamente nada. Está eh. buena la polvadera. Ya sé cómo está ahorita. Imagínate si aquí está fuerte. En Cuautemoc debe llegar más fuerte el aire. Lanzamiento, del batazo elevado que lo busca aquí en el tercera, dice Yo Merengues. Levanta el guante, captura, se queda con ella. Así que está cayendo el out. Viene a la caja de bateo Alejandro Núñez. Alejandro Núñez a la caja de bateo en este que es el primer juego del regional mañana, juego a las diez treinta y luego inauguración a la una de la tarde y ya después el partido a las la tres de la tarde saludos al económico Antillón que se reporta económico que ahora va a cobrar más, ya no va a ser económico, está diciendo lanzamiento que se queda alto no, Pero. es que nunca fue económico al cobrar <laughs> bueno, sí <laughs> eso sí al cobrar nunca fue económico. Tienes toda la razón. Listo el pitcher lanzamiento en camino que dice el umpire sí señor. Se lo pasó por ahí y le están marcando el strike. Allá de frente el pitcher ya viene con el lanzamiento hacia el plato, ¿no? Sí, cómo no. Dice Marco de Santillón. ¿Cómo? O sea, sí, era solamente el de Juan Martín. <laughs> pues Juan Martín dijo que. Qué que baratón. Una bola con dos strike, Lanzamiento alto. Que ahora el pago en las águilas de Temoza sí va a ser de, 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 de depender al peso. ¡Ah, ya cobro un poquito más. Sí, ya, <laughs> ah, sí, ya. Ya. ya voy a cobrar. Eh. Un, una leve más. Entonces necesitas comer mucha harina, chuletas, todo lo que engorde. Mi Oye, mi hijo, ¿te va a hacer millonetas? Voy a agarrar una feria entre yo y la barriquita. <laughs> hijo, esto, ¿te imaginas? Ya no, a de no, ya no puedo, no, no, no. No, si sí, de por sí que estoy andando dolorido. Mira, ya iba, ahí va, ahí sí. va. <laughs> Vean esta, la, la creatividad, qué barba lanza viento sin tirarle sáquese, strike al tercero hay dos autos en la pizarra y viene a la caja de bateo Raúl Lucero ni digas nada oye el tremendo, saludo también al tremendo Brandon Ríos que qué bárbaro, qué manera de conectar imparables en el softball ¿eh? y de correr las bases como verdadero ladrón de supermercados el tremendo Brandon si así fuera para porterear, <laughs> otra cosa hubiera sido no, pues se, le, lo estuve entrenando yo el, el lunes. Se puso ahí, como era bateador designado, se puso a, re, a, a calentar cuando estaba pichando. Y sí, entrenó bastantes tiros hacia los lados. Bastantes, bastantes. Lo no hubieras entrenado antes entonces. Lanzamiento que viene en camino. El batazo, la pelota por las paradas cortas. Baja el parador en corto. Levanta el guante. Levanta la pelota más bien. Y luego ya levanta el guante. Y pasa la... Pelota a la mano y tira. Así que por la vida en 63 está cayendo el tercera. Vámonos a un cortecito y regresamos 2 por 0. No, que es 2 por 0. 5 por 0. Gana Mangos TV. De regreso en el partido, la parte baja del cuarto capítulo. En la caja de bateo está Salvador Monclova. Vendrá el señor Adán Cota y David Fernández. La tanda mínima enfrentar los lanzamientos del monstruo. Come galletas. Vidal, lanzamiento batazo por la tercera base y no supo ni pe... qué rollo con la pelota <laughs> le va por el medio de las piernas batazo bastante franco hacia el tercera base José León se levantó antes, le pasó por el medio de las piernas, error en la jugada se envasa entonces Salvador Monclova dice el profe José Martín Rodríguez tiene todo el rato Fernández atacando esquina de afuera y nomás no se ajustan los bateadores efectivamente ha sido la esquina que está manejando eh, Candelario Fernández y pues bueno, ahí siguen los Adán Cota saca fly al segunda base. Ahí localiza a la pelota. El parador en corto levanta el guante, captura y cayó el primer y Ahora viene a la caja de bateo el caballo más loco de Casa Colorada, David Fernández. Que ya tiene. Se ha envasado en una ocasión con error del parador en corto y fue retirado por la vía 63. En su primer turno. Así es, mi tremendísimo. Ay, saludos Jorge. también para el tremendo Iván Esparza que está en sintonía de la transmisión. Hasta Delicias. Casi nadie, casi nadie. A mi hermano Rubén James, a mi madre, Chofis Monger, al tremendo Iván Estrada Sandoval. Saludos. El batazo por tercera, la pelota de Imparable allá, el jardinero. Izquierdo captura la pelota, así que imparable. Corredores en la inicial y en la intermedia. Cuando viene ahora a la caja de bateo Luis Quintana, que lleva dos bases por bolas, ha estado cuidando bastante bien en la pelota el receptor del equipo Mangos TV. Saludos a Félix Moroyoki y compañía que ya andan pisteando como marca el sábado. Así aquí. que. Aquí están, ahí ¿sale? Sí, ahí están. A Gildardo Rascón también aficionados al béisbol aquí en la décima zona, el tremendo Hill. Ahí está Quintana en la caja de bateo, listo está Vidal, lanzamiento, el lanzamiento complicado ahí para el receptor. Ahí alcanzar tapar la pelota. No avanzan los corredores, así que todo sigue igual. La cuenta de una bola sin strike, listo está por allá. Vidal, lanzamiento, pegadito el lanzamiento. Así que se queda en la segunda pelota mala. ¿eh? Está bueno el cotorreo ahí, leíamos los mensajes de la publicación del jugador este que están eh, eh, anunciando la directiva de la décima zona. El... Con la silueta. Ajá, hay varias especulaciones, algunos ejemplos. Sí, ¿no? Ahí se especula que va a ser eh, Chelidos Morales. Sí, la Guayaba también. La Guayaba. Yo. El, manguito. el batazo, la pelota va para atrás, para atrás, para atrás, allá va el jardinero, ninguno puede llegarle a la pelota, la pelota casi pica cerca de la barda, viene una carrera, allá viene otra, va el tiro a la registradora, va a aprovechar para irse a la tercera y vamos a ver si lo mandan, allá viene corredor para la registradora y lo van a esperar, lo quiso hacer cuadrangular. Así que Luis Quintana es puesto fuera, pero produce dos carreritas más con largo batazo allá por el jardín central. Le faltó un sneakers y un hot dog del gimnasio para sacar la pelota del parque. Hay un batazo bastante bastante profundo que el aire se lo trajo, ¿eh? Sí. Lo acercó mucho porque <coughs> llevaba más mucho mucho más el aire hizo de las suyas y bueno, pues ahí lo ponen fuera por la vía 26 con la asistencia, por la vía 21, perdón. Con asistencia del pitcher Alfonso Álvarez, el que está en la caja de bateo. Ponchito Álvarez le marca en el primer strike. De 2-2 en esta tarde, Alfonso Álvarez con dos carreras anotadas. Sí. Siete carreras por cero. Entonces, la pizarra de Forrajera del Noroeste a favor de Mangos TV. Lanzamiento, ¿qué dijo el umpire? No, señor. Parecía que estaba bueno, ¿eh? Yo también parecía que estaba buena, ¿eh? Y dice que está afuera ahí. Uno y uno, bueno. Lanzamiento que viene en camino, el batazo, en la pelota que parece que va a picar de imparable, así es. Atrasito del segunda base, le aventó una granada, como ahí en el Call of Duty. Y parecía que va más, ¿eh? Sí. Otra vez el aire, aquí está jugando muy en contra. Está... Es que el aire está en contra de los bateadores. Sí, sí, totalmente. Allá va el manager del equipo de los indios a platicar con Vidal. A ver qué es lo que está pasando. Porque, pues, prácticamente le han estando, eh, Le han eh, estado dando buenos contactos vamos a ver si sigue Vidal en la loma ahí se acerca todo el infield y solo va a ser una plática le han conectado ocho imparables a la serpentina de Marco Vidal le han cometido dos errores y ha recetado dos bases por bolas muy bien esos son los números hasta ahorita de Marco Vidal Saludos para el hombre del pelo más bonito allá en Temosa, Chic, Héctor, el ricitos. güero camuñas Ricitos de oro. Qué bonito pelo, la neta. Su mamá sí que se lo. Cuida. Sí, sí, sí. Sabes con qué se lo cuida ahí en, del, en la grasita de la carnicería. Sí, se no lo pone sabes, brilloso, sí, dicen brilloso. Que, dicen que con esa, con esa sustancia se, sí, se pone el pelo muy, pero muy bonito y brilloso. Aunque Alonso Valenzuela dice que hay otro. El Reyes. Otro este, me encurje que te hace que el cabello, pues ¿y sí funciona ver el cabello que tiene. Pues, pues te digo, Sedoso, pues, sedoso. Hace 20 años que Alonso Valenzuela andaba por acá. Pelón, pelón. Y no tenía pelón. pelo. Y ahora sí tiene, pues, Ahí y... están los efectos, ahí están los efectos. El Reyes. Y luego pues si vemos el cabello también del tremendo Checo Sierra, ¿también? Sí, también. también. también, también. El del Tyson también. El del Tyson? El batazo por tercera, la tiene el tercera base, levanta la pelota, el tiro a la inicial por la vía 53-1. Allá va el tiro a la tercera. Ahí es le, el ter el pero ya en el tercero, sí, por eso me quedé así como que para qué tiras, compa, pero bueno, es el tercer out. Se nota en dos carreras, se van en eh, cuatro completas. La pizarra de Forrajera del Noroeste, 7 por 0. Le gana Mangos TV a los indios. Regresamos. Vámonos a la parte alta del quinto capítulo. En la caja de bateo se encuentra Miguel Romero, el segunda base del equipo de los Indios de Madera. Se prepara Candelario Fernández. Levanta el pie, viene con el ofrecimiento. Extrae que el primero le gustó el umpire. Parecía que estaba un poquito alto. Miguel Romero se fue retirado por la vía del ponche en su turno anterior. Sin tirarle, lo mandaron sentenciado. Se prepara nuevamente David... Eh, Candelario Fernández, perdón. Viene el ofrecimiento, sale batazo atrasado de Faula. Cero bolas y dos strike. Gildardo Rascón, muchas gracias, mi manguito. Hasta mandaste un saludfo. ¿Eh? Ahí está, más para que veas cómo se acuerda la raza, eh. Cero bolas y dos strike. La contabilidad para Miguel Romero, el zurdo de Nueva Madera. Amo y señor de Nueva Madera, Miguel Oye, mira, Romero. Mira, nos está viendo Pancho Saucedo. ¿Sabes quién es Pancho Saucedo? ¿Me suena el nombre? Pancho Pistolas. Ah, ok, ok, ya, 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 claro que sí. Ya, desde la capital del estado. ¿Irán a andar eh, con el equipo de Dorados de Liga Mexicana también? ¿Quién sabe si vayan a traer a, a Pancho Pistolas ahí? El ofrecimiento sale matazo de Foul. Una bola y dos se la contabilidad. A mí, la verdad, eh, me da mucha risa. Eh, está o sea, está muy, muy bien hecho el, lo que es en sí la botarga. Y pues también el Jale que hace también. Eh... Oh, es de los, de los eh, animadores eh, más divertidos que, ha, que me ha tocado ver. Yo, con que salga y se pare, ya me causa gracia. Porque, o sea, está chido el mono. ¿Sí? O sea, yo creo que es la única botana con suspensión de huevos, ¿no? Sí, es la única botana. El, el único expulsado. Castigo, ¿no? <laughs> Quién sabe si a, 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 a este. A que traer en Juárez a la si lo habrían castigado Sí, los, los, creo que ah, también, ¿verdad? Creo que hay una. En una ocasión ahí también por algo, algo similar. Sí. Oye, hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, pues ya prácticamente a unos cuantos días de que inicie el torneo, vamos a ver qué tal le, le va a los dorados de la Liga Mexicana. Que ahí por, por lo pronto va a por bola para Miguel Romero. Allá va Felipe y con tenis y de gorrón a la primera colchoneta y les ayer fotos del, del monumental ya prácticamente con el 99% del pasto ya, se, se ve muy bonito igual que el, el pasto sintético que le están poniendo al josé garcía allá en, en Ojinaga, Ojinaga, que también luce bastante bonito y les decía eh, la liga mexicana de béisbol ha tenido juegos de, de preparación los dorados y tuvieron ahí un juego de preparación contra el gobernador de delicias que fue para la gente de delicias fue escandaloso el resultado 15 carreras por dos y luego empiezan los memes y las comparaciones porque Camargo le ha dado carrilla, le carrilla a los dorados de la liga mexicana y pues bueno, a ver cómo le va también a los dorados de la pues liga estatal está total. para los que decían que eh, eh, algodoneros está para liga mexicana, hay algunos que dicen ah, sí, se dijo mucho que ya lo, lo brincaran de, que, de liga. Ya, que era muy superior para aquí para la liga de Chihuahua el ofrecimiento, Strike el segundo, le hace swing Ángel Pompa. Contra dorados. dorados contra Dorados. Vamos sí. a ver cómo les, cómo les va. Ahorita, es? ¿No? Mañana creo. Mañana. Ahí pues ya... Ya nos vimos a Luis Bojorques con el equipo de los Dorados no, de ya no, Chihuahua. Ya. ya nos confirmó que... Ya nos confirmó de que, que viene para acá. Y probablemente estará aquí. El ofrecimiento, Strike el tercero, Swing, no encontramos que la brisa. Y se va ponchado Ángel Pompa y está cayendo el primer out. Tratando de buscar golpear la pelota hacia su banda contraria, no lo logró y es turno ahora para Jesús Leiva, que ahora está como primera base, presentado por una cortesía de Funerales La Paz. Oye, dice por acá un saludo a los niños de la categoría 13 años que asistirán al Nacional de William Sport en Matamoros, Tamaulipas. Órale, órale, pues ahí está. Representativos de, del estado de Chihuahua, que van a. A seguir poniendo en alto el nombre del estado, han hecho muy buenas participaciones. Y la William Sport es un muy, muy, muy alto nivel. Sí, la neta, sí. Qué bueno, ¿eh? Sí. El ofrecimiento, alto el ofrecimiento. La segunda pelota mala en la contabilidad de Jesús Leiva, hijo de otro gran jugador del béisbol estatal que vino aquí. Javier el pato Leiva. Y pues aquí anda su chabaco. Ahí anda el patito. De costado se encuentra Candelario Fernández. Sale al robo de base, de batazo de foul. Ya le llevaba como dos kilómetros de ventaja ahí, Miguel Romero. Va molesto, ¿eh? Sí. No le hagas fin, le gritó. Mejor, así déjalo. Siete carreras por cero. Estamos en la parte alta del quinto capítulo. Mangos TV le está ganando a los indios de madera. Aquí, buena. Pieza de Picheo que ha tenido Candelario Fernández. El ofrecimiento, alto el ofrecimiento, la tercera bola mala, tres bolas, una extraña la contabilidad para Jesús Leiva. Un hit, le han pegado únicamente a la serpentina de Candelario Fernández. Ha recetado dos bases por bola. Aquí el ofrecimiento. Allá va el robo a llegar quieto lo hizo un swing eh, defensivo que cubre ahí a su compañero, la cuenta se va al máximo robo de base para Miguel Romero oye mira me dicen aquí que son niños de Madera, El Argo, Yepúmera y Guerrero que asistirán del 18 al 26 de mayo, órale, este. órale pues mira representando no, no, no solamente al estado de Chihuahua sino al municipio de Madera de Chic. y de Guerrero y de Guerrero, sale al robo nuevamente base por bola, va el tiro al corredor el tiro al corredor lo están poniendo fuera. Le quiso robar la tercera colchoneta a Miguel Romero y dice Luis Carlos Quintana, no señor, una sí, dos no. base por bola para Jesús Leiva y por la vía 25 ponen fuera a Miguel Romero buscándole por todos lados ahí Lencho Pacheco. Hoy está medio mal ubicado, ¿no? El umpire, marcado desde acá desde, desde medio, primera. Casi. Primera y segunda, ¿no? Pues que ahí es Jale del, del, del. Creo que más bien. Del de home. Que la ubicación que, que tenía el compañero no era la, la más indicada, ¿no? El ofrecimiento para José León traiga por la esquinita de adentro. Baudelio Beltrán, un saludo para Aldo Beltrán que está escuchando el partido. Saludote, muchísimas gracias por estar en Sintonía de Mangos TV. Una bola, una está en la contabilidad para José León, el tercera base del equipo de los Indios de Madera. Corredor en la primera colchoneta. Oye, código 13 de Deportes dice inminente la llegada de Samuel Zazueta con Club de Nados de Madera. Inminente, ándele. Es extraño que llega primero la información allá, ¿no? Y nosotros, <laughs> ¿cuándo nos vamos a enterar? Pero bueno, así es, ¿no? No hay nada oficial, ¿eh? Porque luego se, se pueden emocionar a la raza y que resulta que no es no es el zurdo ya van a estar diciendo no puras mentiras y que no sé qué no es que no es es ¿Cómo? que no es Azueta. oficial oficial no es parece ahí el, la silueta y la, la comparación pero no es entonces pero a ver. pues ya cuando se haga oficial y que muestren la imagen podremos saber nosotros si es o no es o quién es mientras no pues especule cotorree y Diviértase ahí con la publicación. ¿Cómo no? Es correcto. Se prepara Candelario Fernández, vigila el corredor de la inicial. Viene con el ofrecimiento, sale batazo la pelota. ¿Quién lo busca? El segundo base, el segundo base, levanta el guante y captura. Y cayó así el tercer out. Con fly al 4 se va retirado José León. Y quedó en intento el ataque de los indios de madera. Se van cuatro entradas y media. La pizarra de Forrajera del Noroeste nos dice 7 por 0. Mangos TV le está ganando a los indios. Vámonos a la conclusión del quinto capítulo. En la caja de bateo se encuentra Gabriel Márquez, el quinto en el orden del Ya le marcaron el primer strike. Presentado por una cortesía de Super González, el número 3. Amable patrocinador. Se prepara Vidal. Viene con el ofrecimiento. Le gustó al señor Empire. Adentro el lanzamiento. La segunda bola buena. Cero bolas y dos strikes. La contabilidad para Gabriel Márquez. Se prepara a Vidal, levanta el pie, viene con el ofrecimiento, swing, el strike el tercero y se va ponchado, lo engañó por completo. Con ese slider lento le cambió toda la velocidad y está cayendo así el primer out de esta parte baja del quinto capítulo. Turno para Candelario Fernández, el lanzador que es presentado por una cortesía de Mayoreo González. Mayoreo González, amable patrocinador de estas transmisiones, se prepara a Vidal totalmente de frente viene con el ofrecimiento, sale batazo profundo allá el jardinero central, unos pasitos hacia adelante, se coloca debajo de la bola, levanta el guante y captura y el aire sigue haciendo de sus estragos, ¿eh? parecía que va bastante más velocidad y más fuerza ese batazo. rayal el 8, rápidamente cayó el segundo out. Saludos también para Mireli Gallardo que nos está viendo. Saludotes. Turno para Francisco Ramos. Presentado por una cortesía de Frutería Carnicería Ortiz. Allá sale el rodado hacia las paradas cortas. Trabaja bien el parado en corto, va al tiro largo hacia la inicial y por la 63. Está cayendo el tercer lado rápidamente. Tres vinieron, tres se fueron. Y la pizarra de Forrajera del Noroeste nos dice: 7 por 0. Mangos TV le está ganando a los indios. Muy bien, estamos de regreso en el partido. Viene a la caja de bateo. Déjame ver acá, no encuentro la flechita. Ahí está Salvador Monclova. Salvador Monclova en la caja de bateo. ¿No? No puede ser Salvador Monclova. ¿Pero qué no Salvador Monclova está acá? Están bateando a los indios. Julián Legarda la caja de bateo. Lanzamiento Strike le dice ahí el Chief Empire. Ah oh, divertido los comentarios Lanzamiento el batazo de fábula hacia el Dagout del equipo local Pues traen ahí su buena. ¡Gorujo ahí con la imagen esa que. Ya provocó, ya sí, provocó sí, ella. Sí, no, no, ando leyendo ahí varios comentarios que. ¡Hombre! Pero de eso se trata, ¿no? De ponerle ahí. Sí, que se vaya aprendiendo, la sí, raza Sí, sí, sí. Ahora acaban de anunciar. Acaba de publicar la página de Club Venados de manera oficial. La llegada de Luis Barrera, jugador clasificado. No sé, ¿no? Si, si, no sé si pudiera ser el mismo de la silueta. El batazo al propio pitcher ahí levanta por la vía número 3, la de la vergüenza. Está dominado para que haya un out en la pizarra y viene ahora a la caja de bateo Alexis Zanaya. Así que pues bueno, vamos a... Investigar, pues ahí está. Luis Barrera, entonces, es el secreto. ¿Será ese? Pues supongo, ¿no? Aunque la imagen... Es diferente. Es diferente, es un zurdo el de la imagen. ¿Trae el guante en la mano... Pero este no trae guante ni nada. Ya es Ernesto Hernández, ¿eh? Sí, Ernesto Hernández, el que está en la caja de bateo. Y es que pues, se pudo haber cambiado la imagen también. Y también nomás es para provocar a la raza. Pues bienvenido sea el, Luis Barrera. Sí, Luis Barrera, uno de los que viene. Supongo que ese era el de la silueta. Vamos a, a ver qué otras sorpresas puede haber. O si no hay nada. El batazo, la pelota elevada, la busca el jardinero izquierdo. Allá localiza la canica, levanta el guante, captura, cayó el out. Hay dos autos en la pizarra y viene a la caja de bateo Jesús Delgado. Jesús Delgado el que viene a batear entonces por parte por parte del equipo de los indios listo está el pitcher dice que no a la seña ya la acepta, levanta el pie lanzamiento que viene en camino a abanica Oye, publica el equipo Águilas del municipio de Temoza. Atención, entonces, tenemos trato: un águila, unas manos y un mango. Mi equipo, 10 años, dice ahí. Hay trato, raza, hay trato. Lanzamiento, ¿no? Dice el Empire. saludo para Aldo Beltrán que está escuchando el partido, dice Baudelio Beltrán. Listo el pitcher, lanzamiento. Alto el lanzamiento. Lanzamiento que se queda alto entonces. Dos bolas con un strike según la contabilidad que tenemos aquí. Listo, está por allá el pitcher, lanzamiento, abanica. Strike el segundo. Dos y dos, listo, Candelario. Lanzamiento que viene en camino. El batazo, la pelota elevada. ¿Quién la busca? Ya viene el derecho. El segunda base, ninguno. La pelota pica. Y esto es un imparable. Parecía que podía llegarle ahí a Dan Cota. Pero luego volvemos a lo mismo. El aire fue quitándole fuerza y distancia a ese batazo imposible para el segunda base, también para el jardinero derecho, bueno, ya tenemos el primer imparable para Jesús Delgado, turno para Alejandro Núñez. Si no es que pues el aire, aire hace de sus de las, de sus, ¿cómo se dice? De las suyas. De las suyas. Allá se va el robo, lo van a esperar, cayó el out y nosotros vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso, de regreso en la caja de bateo. Ya no es Salvador Monclova, es otro. Ahorita investigamos el batazo, error del para paracorto. Error del paracorto, así que corredor a la inicial. Ahorita investigamos quién fue ese cambio. Salió el Chapo Monclova. Ahora viene la caja de bateo Adán Cota. Adán Cota en la caja de bateo con uno de corredor en las bases. No hay auto en la pizarra, lanzamiento. Strike, se la van a marcar. No, dice el Empire. Pensé que había pasado por ahí. Pero al final no. Yo sabía que Moroyoki me iba a sacar del hoyo y ya. Apodaca por Monclova. ¿Cómo se llama Apodaca, mi tremendo Moroyoki? Ya que estás ahí, corresponsal en las gradas. Javier Leiva dice saludos, amigos. Aquí viendo el juego desde Sinaloa, ahí está. Javier el Pato Leiva, papá, viendo aquí a su chavo Jesús Leiva, batazo a la pelota de foul. La pelota de foul por el lado de tercera, tiene que regresar a Podaca hacia la inicial. Cota el que está. En la caja de bateo, listo está el pitcher. Lanzamiento en camino. El batazo, la pelota por las paradas cortas de nuevo. Ahí en segunda, ya no hay nada. Error ahí. Híjole, error de segunda base. Porque el tiro fue bueno, ¿eh? El tiro fue bueno. Lisandro Apodaca. En la caja de bateo, David Fernández, lanzamiento strike. Entonces, error. Que papá? A batear. Lisandro Apodaca, me dijeron que es Lisandro. Ajá. Así que los errores que? consecutivos, errores. Error del seis y error del cuatro. Bueno, más bien el de bola ocupada. Por ocupada, porque el error fue allá en la segunda colchoneta. Listo, está Fernández, Candelario Fernández, David Fernández, uno como bateador y el otro como pitcher. Los hermanos Fernández, los dueños de Casa Colorada. Listo, está por allá el Come Galletas Vidal. Lanzamiento en camino. El batazo, la pelota de imparable. Y allá viene Lisandro desde la segunda. Lo van a mandar a la registradora. Viene el tiro. Va a llegar quieto. El tiro es malísimo. Allá viene Cota desde la tercera. Vamos a ver si hay jugada. No hay jugada. Corredor hasta tercera. Y lo van a agarrar en tira y tira. Lo van a agarrar ahí en tira y tira. Vamos a ver. Ahí se hacen bola, todos quieren agarrar la pelota y pues Fernández, por más que pudo, lo pusieron fuera, pero produjo dos carreras. La pizarra se pone nueve carreras por cero. ¿Por qué vía pusieron fuera a Fernández? <laughs> por, todo por todos los números juntos. Hasta el sabe que la sí. Sí, hasta el umpire estaba interviniendo. Me imagino yo que el, la, el acercamiento que tiene ahí el Lino Quito con el Ampayer es para preguntar a ver si no hay una interferencia. Pues es que eran todos. Eso me imagino yo que, que acercó porque parecía en cierto momento que le evitaron ahí el correr. Dice el señor Ampayer, no señor, estaba bien la jugada y pues se va retirado. El batazo, la pelota de línea ya por la tercera pelota que se va hasta el fondo. Allá va Corredor hacia la segunda base. Póngale doblete para este que es Luis Quintana, que le pegó sólido a la pelota. Y se pone en posición de anotar la carrera del Gane, la carrera del knockout aquí por parte del equipo de Mangos TV. A los indios. ¿Y si nao tiene la pizarra? ¿eh? ¿Y si No, sí, uno, el de David. Así, es cierto, es que estoy anotando. A Alfonso Álvarez a la caja de bateo. El con... hombre más encendido, ¿eh? Sí. Con un imparable se acaba el juego. Bueno, no, tendría que venir a batear todavía el equipo de los Indios. Ahí el batazo de foul contra la malla. Así que a show Vidal le oh, han llovido. Empezó bien, pero se fue descontrolando poco a poco Marco Vidal. Sí, sí, sí. Y es que es lo que comentaba yo al inicio de la transmisión, Juan Carlos, pues que en estos juegos es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Que los jugadores van a empezar a, a, empezar a tomar ritmo, vamos a ver mucho descontrol, vamos a ver batazos no tan sólidos, porque pues están tomando ritmo después de tanto tiempo sin jugar. Vamos a ver qué, qué tanto entrenan en la semana, pues para adaptarse. El batazo, la pelota de Foul. Pensé que se había ido de imparable esa pelota, ¿eh? por un momento pero el Lampayer dice en él fue foul mira, por ejemplo ahorita estábamos platicando también aquí el equipo de los Indios pues sí tiene más más picheo el más picheo este está Marco Vidal está Ernesto Hernández está Miguel Romero y ya salió un zurdo a calentar tiene a José León lanzamiento abanica strike al tercero cayó el segundo out y ahora vendrá a la caja de Mateo Luis Álvarez. Luis Álvarez. Pero el equipo de Mangos TV es tiene Tiene a Candelario como pitcher y no he visto otro, ¿eh? No. De los que puedan lanzar, no he visto otro. Posiblemente David, pero David no es lanzador como tal. Alfonso, Alfonso Álvarez, pudiera ser eh, ponchito, que allá en la liga de Juárez lo traían como como relevo corto, no sé si le alcanza mucho la pólvora para tirar toda la ruta completa. Pues ya veremos mañana. ¿eh? En punto de las diez y media de la mañana, estaremos dando inicio con el segundo encuentro de esta jornada entre Mangos TV y el equipo de Bañina Tataboy. Lanzamiento del batazo, la pelota de foul. Una bola con dos strike entonces. Ya, pues también en próximas semanas eh, los equipos estarán reforzando con eh, los eh, jugadores que vendrán, pues eh, los jugadores para el, para el estatal, ¿no? Los que vienen a marcar para el estatal. Los que vienen a marcar, entonces... Que también, eh, como lo dijo Manuel, de aquí de estos jugadores locales también se va a tomar en cuenta. Sí, sí, sí. Quien haga números, se les va a tomar en cuenta. Y es bueno el asunto de que incrementes tu roster tanto con jugadores locales como de fuera porque hay cuña que esté presionando ahí pues el actuar de todos los jugadores. De repente no tienes ni a quién meter. Así es. Entonces mañana véngase al estadio a las diez y media de la mañana a la una de la tarde también para la inauguración la entrega también ahí de, del reconocimiento ¿no? de, de la del nombre de la temporada José Luis Bencomo Fernández. Lanzamiento bajito. Mañana durante la ceremonia de inauguración, pues bueno, se estará haciendo esta entrega. Para uno de los culpables de que esto que está pasando ahorita haya sucedido. ¿Por qué? Porque al haber sido él uno de los eh, que empezaron con este asunto de las transmisiones de pelota de béisbol, eh, pues bueno, muchos eh, nos empezamos a interesar. Eh, nosotros pues somos nuevezones, ya estamos rucos, pero somos nuevos en este asunto. Y pues bueno, obviamente, pues se acuerda uno. De cuando escuchabas a José Luis Bencomo en la radio, a mí me tocaba verlo así, pues estaba de espaldas a él ahí en la cabina del estadio Emilio Portillo. Me tocó escucharlo también eh, operando en los controles de, de la radio local. Y pues bueno, el día de mañana se le da ese reconocimiento a la trayectoria como cronista deportivo y locutor de. de la 1300 AM, en aquellos años, 26 años, trabajando para la radiofusora local. El lanzamiento, el abanica y no encuentra nada. ¿eh? Listo está por allá, Marco Vidal, acepta ya la señal, lanzamiento, lanzamiento malo, dice Paco Cabral. Saludos a, to, saludos a todos mis mangos y toda la raza de madera, dice. El tremendo Paco Cabral, ¿ya vas a reportar también? ¿Cuándo llegas? <laughs> es que reporten, porque. Sí, sí. La otra vez hubo vi un video que la votó. En... Andaba en el Nacional ahí. En el Nacional. Machín salió el bat. A ver si un bat quebrado, por eso no así. Arregladón. Lanzamiento del batazo por primera base. Baja el primera, toma la pelota. el va y pisa. Y por lo pronto evitan ser noqueados en la séptima entrada. Hasta el momento se van ya seis entradas completas. La pizarra de Forrajera del Noroeste son nueve carreras por cero. Mangos TV le gana a los indios. Vámonos a la parte alta del séptimo capítulo. Al ataque el equipo de los indios de madera por conducto de Alejandro Núñez, Raúl Lucero y Miguel Romero. La tanda mínima que tendrá que enfrentar el brazo del abridor, el Candelario Fernández. Pregunta Javier Leiva, amigos, cronista de poco el que está atrás del es Rubén, sí, el mismo Rubén López y ahí sale el batazo. Cortito que se cuela de imparable, ahí no pudo hacer nada el segunda base ni el jardinero derecho. Imparable para Alejandro Núñez, sí, el mismísimo Rubén López, el que está como empire en jefe. Javier Pompa, saludos desde Ciudad Juárez, saludos mi pompa. Póngale al mambo. El ofrecimiento, alto, el ofrecimiento para Raúl Lucero, que es presentado por una cortesía de Forrajera del Noroeste. Se prepara Fernández, vigila el corredor de la inicial, viene con el ofrecimiento, lo golpeó. Y con este frío, eso va a quedar un buen monetón. Base por golpe para Raúl Lucero y están tratando de armar un ataque el equipo de los indios, de venir de atrás. Oye, ¿no se ha conectado Javi Beltrán? No, no se ha conectado Javi Beltrán. Si... Allá va Guadalupe Carrasco a platicar con a... su lanzador. Vamos a ver si le dice... Hay tú vas, mi compa, y atiraste mucho. O si nada más queda como en una simple plática. Y sí, no se ha conectado el. A estar viendo el regional de la sexta zona. Nada más que no hay juegos ahorita. No, ¿por qué? Pues juegan los domingos nomás. Que no juegan los sábados también. 96 lanzamientos los que lleva David Fernández. Sí, eso sí, eso sí. A estar buscando juegos que haya narrado el Sergio Sierra. O oh, está escuchando a Ponchito Lanzagorta que ahorita estaba narrando un juego ¿no? del la, de la Águila de la Cruz. Estuvieron jugando en contra, que, contra de, de los Diablos Rojos del México. Estaba viendo ayer que va a narrar también eh, para los pericos de Puebla José Luis Sánchez Solá. ¿Sabes quién es ese? El Cheliz. Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? Director técnico del Puebla. Sí, sí, sí. Ah. Y va a incursionar ahora al sí, béisbol. Es, es cronista analista más bien en, en ESPN. Y ahora le va a hacer al béisbol el Chelis. Pues vamos a ver qué tanto trae. Porque se ponía buenos debates del Chelis con, con este, al, 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 Álvaro Morales. Y es, muy no, es muy llorón, no, es muy llorón, pero a ver. Miguel Romero, el que está en la caja de bateo con tres lanzamientos malos. ¿eh? No, dos, dos bolas, un strike. Dos bolas, un strike. La contabilidad para Miguel Romero, el zurdo de Nomadera, metiéndose en problemas. La serpentina de Candelario Fernández, corredores en primera y en segunda. El ofrecimiento, ¡sin! Grande, no encuentra más clavista. strike el segundo. Dos bolas y dos strike. Le emparejó la cuenta. El tremendo Candelario Fernández enfrentando a Miguel Romero. Se prepara, viene con el ofrecimiento. Sí, señores, trae que el tercero sin tirarle. Se va ponchado Miguel Romero y nuevamente le recetó en la misma dosis que en su primer turno. Yajaira Torres dice: Me saludos a Elisandro Apodaca desde Ciudad Juárez. Pues ahí está el saludote. Ahorita está en el campo, ni modo de ir a saludarlo. Griselda Rascón, ¿qué señoritos? ¿Qué hubo? ¿Qué saludos hasta Temosa Chixiri, Ángel Pompa, el que está en la caja de bateo, ya tiene imparable en su primer turno el tremendo Ángel Pompa. la que... sin gas, sentemos <laughs> ahí la Griselda y compañía. Ni modo que no. Ángel Pompa es presentado por una cortesía de Carnicería Camuñez allá en Temosa Chic. El ofrecimiento extrae que el segundo bonito lanzamiento lo engañó por completo, y quiere salir del problema aquí Candelario Fernández para venir a tratar de hacer una carrita y que se acabe el partido por la vía del knockout. De costado, con el brazo colgando. Levanta el pie, viene con el ofrecimiento adentro, se le escapa la bola, ¿no? Lo golpeó. Lo golpeó, base por golpe para Ángel Pompa. Y la casa se llena de indios. Hay un indio en cada colchonete, es turno para el primera base, Jesús Leiva. Javier Leiva dice, todavía tiene muy buena vista porque él, él era el umpire cuando yo jugaba en el año 85 que íbamos a Ciudad Madera. Qué bueno que siga adelante y suerte para mi amigo Rubén. Pues ahí está el saludote de parte del pato Leiva para el umpire en jefe, Rubén López. El ofrecimiento, swing grande, no en encuentro más clave y se el primero para este que es Jesús Leiva, que es presentado por una cortesía de Cabañas Don Chuy. Paco Cabral, saludotes, mis mangos, saludotes, caballete. Ya reporta, ya reporta. Se prepara el ofrecimiento. Línea las manos allá el propio el propio primero base, va y pisa, concreta la doble matanza y salen del atoradero. El equipo de Mangos TV. Y la pizarra de Forrajera del Noroeste nos dice nueve por cero, los Mangos le están ganando a los indios. Vámonos a la conclusión de la séptima entrada en la caja de bateo Candelario Fernández, que va a enfrentar a un nuevo serpentinero. Ahorita les informamos de quién se trata: es un zurdo. ¿No sería el que anunciaron en la página? A lo mejor, ¿fue qué? Es un zurdito que ya se prepara, levanta el pie, viene con el ofrecimiento, alto el ofrecimiento, la primera bola mala en la contabilidad del lanzador Candelario Fernández, que no ha tenido posibilidad de conectar imparable el día de hoy de tres nada. La segunda pelota mala en la contabilidad de este jovencito de Casa Colorada City. Presentado por una cortesía de L y D playeras y más. Tres bolas sin extraer la contabilidad. Batallando con el control el joven lanzador. Y aquí el equipo de mango Steve busca una carrera para que se acabe el partido. Y aquí sí, para que se acabe. Base por bola, ya va Felipe y con tenis y de gorrón a la primera colchoneta Candelario Fernández. Y es turno para Francisco Ramos. El segunda base del equipo de Los Mangos TV, presentado por una cortesía de forrajera a la casa del ranchero. El ofrecimiento, alto el ofrecimiento. No ha podido meter ninguna bola buena en zona de strike. Se prepara nuevamente el zurdo. Vigila el corredor. Viene con el ofrecimiento. Alto el ofrecimiento. Dos bolas sin strike. Dos bolas sin strike. En la contabilidad. Para Francisco Ramos. Y mucha, mucha paciencia. La que necesita el equipo de Mangos TV para que trate de acabar el encuentro aquí. El ofrecimiento. Le marcan el primero strike bonito. Por el centro del pentágono. Lo dejó pasar. Dos bolas, un strike, en la contabilidad. Para este que es Francisco Ramos, eh, espera turno Lisandro Apodaca. El ofrecimiento adentro, el ofrecimiento, le arrimó la lumbre, tres bolas, un strike. Así, ah, andamos ahí acomodándonos como traemos equipo nuevo. Uh -huh. Traemos este ya cámaras nuevas, próximamente van a ver la toma de tercera base, de primera, del central y la toma abierta aquí en, eh, prácticamente en la cabina. Y pues bueno, andamos acomodando, el productor anda haciendo los arreglos necesarios. Aquí por lo pronto base por bola para este que es Francisco Ramos y tenemos corredores en primera y en segunda. Y pues bueno, van a estar viendo ahí algunas que de repente se deja de ver porque están acomodando bien tanto cableriaje, como pilas, como cámaras, como el monitor, como todo. No, y calando a ver cuál se ve mejor en cada lado, o sea. De repente. Hay que buscarle las mañas a los aparatos. Pero ya, así como el regional sirve para los jugadores estar en ritmo para el estatal, también a nosotros nos sirve para tener todo en orden, para llevarle a usted la crónica más lamentable, pero las mejores tomas del estado. Eso sí. Eso que ni qué. Gracias a Dios que no soy el, el Jerry. ¿El quién? El Jerry. El Jerry. El de la ah, de la cotorricia, ¿no? ¿no? ¿Por eh. qué O sea, pues, puras. Pues es que también. También, También las hace, acuérdate. Sí, sí no, no, varias veces. El ofrecimiento, swing, es trae, grande. Eh, una bola y dos extrae la contabilidad para Lisandro Podaca. No, de repente saca los memes y los exhibe. Y y... La o sea, de la tarde. Lo bueno que, que era el aniversario, qué preocupado estaba. Pues no creo que llegas muy temprano, tú tampoco. No, <laughs> <laughs> oh, pero sí es el primero en llegar. Aquí sí no, no hay ni cómo sacarle. ¡Batazo de imparable! Y allá viene la carrera del Gane. Aquí se va a acabar el partido. Viene Candelario Fernández con la número 10. ¿Ya estuvo? No? ¿Son locales? A ver, parece que. ¿Ya? Sí, ya, ya están diciendo. Son, son locales. Y aquí se está decretando prácticamente ya. El, el knockout van a revisar a los scores, a ver si no andan ahí con algún errorcito, alguna. Hay diferencia, pero pues ya. Son 10 carreras por cero en la séptima entrada. Los jugadores empiezan a retirarse. A ver, ya, sí, ahí está, se acabó Colorín Colorado, el encuentro ha terminado. ¡Victoria! ¡Victoria para el equipo de Mangos TV! El primer encuentro de este torneo regional se lo lleva los comandados por Guadalupe Carrasco, al son de diez carreras por cero, victoria para Candelario Fernández, de los mejores bateadores, Alfonso Álvarez de 4-3. Y pues bueno, el día de mañana, Juan Carlos, en punto de las diez y media de la mañana, el segundo encuentro de esta jornada. Así es, mañana, en punto de las diez, treinta. Nos vemos por aquí eh, para el segundo juego de la jornada será eh, Mangos TV en contra de Bañima Tataboy. vamos a venir desveladones, toca carrera de Checo Pérez ahorita, a las once de la noche, pone que se acabe a eso de las doce y media, a una de la mañana, entonces vamos a venir desveladones mañana, pero bueno, ustedes aquí los esperamos en el Gran Estadio Madera, a la una de la tarde la inauguración entrega de reconocimiento para José Luis Bencomo Fernández y a las tres de la tarde el tercer partido de la jornada, mi Jorge, así que, pues bueno, ya inició el estatal, el regional, perdón, de la décima zona, y pues de a partir de hoy aquí vamos a estar todos los fines de semana dando lata y pues como dice Jorge, narrando puras mentiras y cosas que no son, pero con las mejores imágenes poco a poquito, porque deja que se ponga de acuerdo el productor y los camarógrafos. Pues ahí está, y por lo pronto nos miramos mañana en punto de las diez y media de la mañana para el segundo encuentro de esta serie inaugural aquí en el Gran Estadio Madera. A nombre de todo el equipo de Mangos TV, del productor Marco Treviso, del de camarógrafo Leonel Alzaga, de mi compañero Juan Carlos Treviso, de un servidor Jorge Rodríguez y por supuesto del gerente general Gilberto Treviso, muchas gracias, nos vemos el día de mañana.